chicas, bueno, pues referente a este, pensé que había grabado el clip donde me lo estoy quitando, pero no lo grabé, entonces ya no me lo puedo volver a pegar. Entonces, bueno, pues les comento, o sea, esta tirita en sí tienes que pegarla del lado donde va un plastiquito, que es este, entonces moja, tienes que tener muy, muy mojada tu nariz, no húmeda, sino mojada, o sea, para que te la apliques y obviamente se adhiera y obviamente le hagas a presión. Creo que ese clip sí lo vi, sí lo puse, pero lo tienes que retirar. Igual lo botas de una esquina y lo vas jalando hacia el centro, ¿no? Entonces, para que al momento en que hagas esto, se boten todo lo de aquí, porque la mayoría es cuando como que yo tengo esta parte de aquí, ¿no? Entonces, sí quita algunos. De hecho, a ver si los pueden ver. Creo que por aquí se ven algunos granitos o grasita. Entonces, sí te destapa el poro, o sea, sí te saca o sí te jala como que esa grasita. Entonces, también te deja, no sé si fue, obviamente también fue la espuma, la de esta que es limpiador minimizador de poros, que es este de Bioré, que los dos son de Bioré. Y la verdad es que yo antes ocupaba uno que estaba antes la presentación anterior, que es este de Bioré, que también ese sí me limpiaba muy bien, pero yo usaba lo que es el cepillo duro. Yo obviamente, como no sabía cómo iba a reaccionar mi piel, no ocupé el cepillo duro, que es este, que es el que yo ocupo para limpiar, para mi limpieza de mi rostro. El que ocupé fue el suave, que la verdad es que yo necesito tener un cepillo duro para que obviamente me haga esa limpieza profunda. Entonces, bueno, pues como pueden ver, pues mi piel no se ve, ya me la humecté, ya me la puse de esta parte, ya me puse, ¿cómo se dice? Para hidratar mis ojos, que es este, el de Oriflame, que este es el de almendras, que este me gusta más que el rosita, que es este. Este casi no me gusta tanto, entonces este me lo dio una amiga que ya nunca lo devolví, y pero me gusta más el otro. El otro siento como que te da más esa humectación porque es de almendras. Entonces, bueno, pues sí me gustó, o sea, sí me gustó de primera instancia. Le doy como un 70 de calificación de un 100%. Entonces, bueno, pues es la primera, obviamente, utilizada. No, obviamente no espero resultados a grandes rasgos, pero sí, eso sí te deja la piel súper suave, entonces súper suavecita te la deja. Y obviamente, pues yo todavía siento como que mis granitos de aquí, que es donde se me hace más, porque siento que es por el rubor, porque yo casi no limpio mucho estas, las que son para rubor, entonces siento que por eso se guarda tanto polvo, tanta suciedad, siento que se guarda. Entonces, por eso también se me hacen muchas espinillas en esta parte. Bueno, pues eso es todo, espero les haya gustado la demostración, y bueno, pues cualquier duda o comentario pues me lo dejan aquí abajo, y nos vemos a la próxima. Bye.